produciendo medios de comunicación desde la escuela, Ixteco Televisión tiene el agrado de presentar. Hola, ¿sabes que hace poco celebramos los 206 años de Barranquilla, nuestra ciudad? Algunos nacimos aquí, otros, aunque no, son hijos adoptivos. Y es que ser barranquillero es una distinción. Sí, señor, Ixteco TV te lleva a primera fila. Vive de cerquita los eventos que el colegio programó para esta espectacular celebración. ¿Qué es lo que más te gusta de Barranquilla? ¿La catedral? ¿El Junior? ¿Su gente? ¿El carnaval? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte y compartir. ¡Vacílalo, rumbero! 206 años no se cumplen todos los días. Guiados por los profes del área de sociales y con el talento de las estudiantes, el colegio realizó un evento en donde hicimos gala de los símbolos patrios. Un sentimiento de orgullo inundó el auditorio. Barranquilla es proclamada villa el 7 de abril de 1813 por el gobernador del Estado Libre de Cartagena, Manuel Rodríguez Torices, antes de obtener el título de ciudad en 1857. Justamente toda esta historia fue recreada por las estudiantes del grado undécimo, quienes, apelando a sus dotes artísticos, realizaron una semblanza de la historia de la ciudad. Ixteco TV realizó su aporte con un espectacular video que se proyectó como telón de fondo del evento y que resaltó nuestra idiosincrasia alegre y trabajadora. Más tarde, las representantes estudiantiles de cada grado recibieron sus chalecos y certificados de nombramiento, con lo que se daba forma al proceso democrático. Y, en medio de aplausos y muchas emociones, la recién electa personera Nicole Rico recibió su banda y credenciales. Sabemos que todas ellas harán una excelente labor. El proceso de elecciones y la vivencia de participación democrática fue todo un éxito. El Rey Momo y la Reina de los Profesores encendieron la mecha de la rumba. Y es que hablar de Barranquilla es hablar también de carnaval. Y de repente, Willy hizo su aparición. La mascota de nuestro querido Junior bailó al ritmo de las canciones de moda. El tiburón mordió con su alegría a todos los presentes y la fiesta se hizo total. Al final, artistas invitados pusieron su toque urbano y podemos decir, muy a nuestro estilo barranquillero, que todo quedó monocuco. Nos vemos la próxima. Suscríbete y dale click a la campanita. Comparte este video con tu familia.